Hoy es 14 de agosto de 2020. Le habla la doctora Noraima Bravo. Cortamente, Nora Bravo. Le voy a hablar sobre lo que son las postillas, ¿verdad? Es importante que sea solamente los abogados especialistas que puedan decir, hacemos postillas, sacamos postillas. ¿Qué es la postilla? Revisar los documentos en una postilla de las partidas de nacimiento de los hijos que nacen en el extranjero o de hijos venezolanos, como en el caso mío, que soy venezolana, pero tengo una hija con un italiano y aunque ella vive en Argentina, ¿verdad? Su papá es Luciano Cantón y si no aparece, pues simplemente deben ir a las instituciones, ¿verdad? A las embajadas de verificar si fue presentada con la partida de nacimiento. Pues yo a los 8 días de haber nacido Luciana Cantón, la presenté y automáticamente no puede ser vejada en otro país. Mire, está el Código Procesal Penal, ¿verdad? Está el Código Penal, que son dos cosas diferentes. Código Penal, está el Código Procesal Civil y está el Código Civil, pero está también los libros de derecho como este mío de usted, ¿vea? Secretos y técnicas para ser un buen abogado de Noraima Bravo Enríquez, ¿ve? Que soy yo. Y aparte de eso, existe el diccionario jurídico, ¿verdad? La justicia debe aplicarse. La dama ciega, ¿verdad? Es que no podemos ser ciegos de la ley. No, no, no es. Voy a hablar sobre el racismo ahora. Es que llegas a otro país, ¿verdad? Y el blanco le dice al negro: mira, tú eres un negro, negro, y te voy a vestir de chichero, ¿verdad? No puedes trabajar en este. Te vamos a botar de aquí, yo soy venezolano y qué. Y han mal puesto Venezuela. Y es importante que los abogados verifiquen las embajadas y verifiquen los registros, ¿verdad? Las instituciones civiles, ¿verdad? Las jefaturas, que no hayan documentos falsificados, ¿verdad? Es importante porque el documento firmado así ya no lo registra, eso es falso, puede ser falso. Entonces, uno tiene que saber cuál es la cualidad que tú tienes para reclamarme a mí, que eso que yo tengo es tuyo. ¿Cuál es la cualidad? ¿Qué es cualidad? Que me presentes en original que tú eres dueño, que eres el hijo, que eres el heredero y evitas que te quiten las propiedades. Yo firmé en una oportunidad un poder, pero no lo firmé administrativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque administrativamente es que no me pueden tocar los bienes, ¿verdad? Porque también hay veces que el esposo trabaja en una empresa. Y los quieren humillar y vejar. Mira, fírmame tu casa, fírmame tu carro. Yo tengo un Mercedes-Benz y un BMW que mi esposo, estoy casi segura que lo cedió obligado. ¿Verdad? Y yo no vendería un carro así. O sea, el jefe mío quiere mis propiedades para que pueda trabajar aquí en mi empresa. No, ¿ves? Entonces, mucho cuidado con documentos adulterados, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva. Mi informe de hoy, Nora Bravo. Muchas gracias. Hoy es 14 de julio y nuevamente pues le envío a la familia del señor Darío Vivas mi pésame. De verdad duele la manera como eso fue, pero uno no vive por vivir. Mi pésame a su familia y un abrazo al señor presidente de la República. Muchas gracias. Hasta luego. Noraima Bravo.